Gracias por venir, ¿eh? ¿Qué tal, Mauro? ¿Estás bien vos? Bien, bien. De todo esto que decís, ¿te dolió? No, mirá, me parece que digo, hay un... Por fin, el resultado, digo, una diferencia importante, fue claro. Me parece que si bien hubo una remontada de Macri, se expresó un rechazo de amplios sectores a la política de ajuste del gobierno de Cambiemos durante estos 4 años, que continúa, ¿no? En estos días estamos viendo aumentos de nuevo que están afectando más todavía el ingreso de los trabajadores, muchos que cobraron bonos como docente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por 2 meses, los 2 meses antes de las elecciones, ahora no lo cobran más. Entonces vos no solamente tenés menos salario nominalmente, sino que además tenés licuado tu poder de compra producto de que la inflación de agosto, septiembre, octubre fue muy importante. Entonces, digo, es una situación que se está agravando. Por eso nosotros estamos planteando la necesidad de medidas de emergencia. Lamentablemente las organizaciones sindicales mantienen la pasividad que mantuvieron prácticamente, me refiero a la cúpula de la CGT, durante todo el gobierno de Macri, ¿no? Porque en este momento sería para salir a la calle y plantear medidas de emergencia, aumento para los jubilados, para los trabajadores, para los sectores que reciben los planes sociales, porque la situación de verdad que es cada vez más crítica. Entonces, bueno, después creo que la situación más de mediano plazo del país, digo, nosotros ya señalamos en la campaña, en los debates, cuáles son las medidas que creemos fundamentales para lo que se viene, ¿no? Y si bien creo que el resultado obviamente nos afectó la polarización en lo que hace a la fórmula presidencial, a nivel de legislativo obtuvimos una elección importante, más de 800.000 votos, similar a otras elecciones de izquierda en el tramo legislativo. Estuvimos muy cerca de que ingresara Miriam Breckman en la ciudad de Buenos Aires, a muy pocos votos. Lo mismo con Néstor Pitrola, que todavía estamos viendo en el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires. Con Romina continuamos en la Cámara de Diputados, continúa nuestro mandato en la legislatura de muchas provincias. Y bueno, será por supuesto un lugar y un puesto de lucha para todas las peleas que van a venir, que insisto, no van a ser fáciles. Digo, todo el tema de la discusión de la deuda, lo señalamos con claridad, no se puede pretender quedar bien con el FMI, con los grandes grupos económicos, los acreedores, y aumentarle el sueldo a los jubilados, a los trabajadores, de manera significativa, digo, que es lo que se dijo en la campaña, ¿no? De recuperar lo que se había perdido. ¿Seguís peleando o te amargaste un poquito? No, nosotros, digo, estamos orgullosos de la campaña que hicimos, una campaña pulmón, donde dejamos, creo que en eso hay que destacar, y por ahí uno en la calle todo el tiempo nos dicen que estuvimos con un planteo muy claro, que muchas cosas coinciden con nosotros. Por eso insisto con esto, ¿no? Quizás mucha gente no nos votó, pero otra que nos votó en el tramo legislativo porque le afectó la polarización, en el sentido, ¿no?, de que había un sentimiento de muchos sectores que querían un voto castigo a Macri para terminar con su gobierno, pero que no necesariamente, digamos, es un cheque en blanco para Alberto Fernández y el peronismo para lo que viene, ¿no? Y que en eso muchas cuestiones que nosotros señalamos en los debates y en la campaña, enormes sectores, no solo la gente que nos acompañó, están de acuerdo, coincide con gran parte de eso, y por eso, bueno, nos llama la atención eso, las felicitaciones y los mensajes de aliento y apoyo que recibimos en la calle, en las redes sociales, la verdad que muy importante, ¿no? Amigo, gracias, voy a recibir a Sara Vidal. Por favor. No, y otra cosa que ahora vamos a viajar este martes a Chile. Sí. Ya hay compañeros nuestros de legisladores de distintas provincias, de Raúl Godoy de Neuquén, Lautaro Jiménez de Mendoza, Alejandro Vilca de Jujuy, que se han acercado porque, bueno, vamos a también entrevistarnos con organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, estudiantiles, por toda la gravedad de la situación, además en lo que hace a la represión, ¿no?, y la violación a los derechos humanos. Por eso, bueno, vamos a entrevistarnos con distintos sectores, llevar nuestra solidaridad y ver todo lo que podamos hacer también desde Argentina frente a esta situación, donde se muestra un gran ejemplo del pueblo de Chile. Cuando quieras. No, gracias, por favor. Gracias.